Hola, hoy estoy en Dolores Intibucá. Voy camino a Yamaranguila a reunirme con unos amigos, pero en el camino vi un desvío que decía Dolores Intibucá. Voy un poco temprano, así que dije, bueno, ¿por qué no voy a conocer este pueblo? Y la verdad es que he quedado realmente impactado. Es un pueblo que se mira colonial, de verdad, muy bonito. Tiene un parque muy, muy nuevo, súper bien hecho. La verdad que sí, se mira la huella lenca acá. Comenzamos. Dolores es un municipio en el departamento de Intibucá, bañado por el río San Juan y el río Toro, a una altura promedio de 1,000 metros sobre el nivel del mar. Y aunque está a una altura considerable, su clima es bastante cálido. Tengo que decir que este lugar me acuerda a un lugar que estuve en Colombia, que se llama Villa de Leyva, muy muy parecido, el mismo estilo arquitectónico. Sus pocos menos de 6,000 habitantes viven en un pueblo realmente tranquilo, de esos donde pasa muy poco. Pero precisamente esa es la esencia del pueblo. Las horas que estuve en Dolores me dio la impresión que allí el tiempo corría más lento y por alguna curiosa razón miraba todo un poco más brillante. Este pueblito es bien interesante. A mis espaldas, en esa montañita, está el registro aquí, está el registro y está la municipalidad. Y en la parte de abajo está la iglesia y aquí atrás, está el parque. Su parque es muy lindo, con arquitectura lenca, y se nota que está recién construido. Como curiosidad, en la fuente hay dos pequeñas tortugas. Y este pueblo data del año de 1877 y se conoció en un principio como San Juan Yolula. Me causó mucha gracia y ternura Doña Patrocinia. Cuando volé el dron, vi a lo largo que alguien salió corriendo. Era ella, nunca había visto un dron volar. ¿Cómo están? Patrocinio, pero el nombre de Dios mío es La China, me dicen. Ah, pero tenía miedo al dron. Sí, le tenía. Hay un avión, le digo. Para destruirle. ¿Verdad? Que les vaya bien. Hay dos personas que siempre miran mis videos y hoy los quiero honrar. A Carmen, mi madre, y a Julito, que recién cumplió años. Les saludo y les aprecio mucho. Bueno, y aunque este lugar se llama Dolores, para nada ha sido un dolor venir a este lugar tan bonito, tan colonial. Y estoy contento, súper contento de haberme desviado estos como... no sé, media hora sobre carretera de tierra. Y será hasta una próxima aventura. Nos vemos.